Con golpes en su rostro y partes del cuerpo, así apareció el liberado político profesor Gabriel Putoy de Masaya, tras intento de la policía de retenerlo, junto a su acompañante Erickson Calero, quien está detenido al igual que la motocicleta en que se movilizaban. El día de ayer a las 10 y 15 de la mañana había un retén en los altos de Masaya. Yo venía para Tipitapa, veníamos, era un encarcelado que está preso, aquí, que está, perdón, está enfermo aquí en el hospital Manolo Morales. Y el retén nos dijo que presentáramos los papeles de la moto, se lo dimos y todo estaba bien. Pero en el momento el oficial dijo que iba a detener la moto, aquí iba a quedar retenida. Entonces nosotros preguntamos por qué, si todo estaba legal. Entonces dijo él que iba a quedar. Entonces dice, quítense los cascos. Entonces el acompañante que venía manejando, él se lo quitó. Yo rehusé a quitármelo, pues. Sin embargo, al final lo hice. En cuanto yo me lo quité, él me dijo, me mencionó, me dio una gran palabra, Zoé, y me dice que yo era tranquero y que íbamos a pagar por lo que hicimos. Entonces le dijo al otro oficial que estaba ahí cerca que mandara a traer la patrulla. Entonces yo le dije en ese momento de que por qué, que nosotros no estábamos haciendo nada malo. Aparte que también salimos con una ley de amnistía donde no había ya, se supone que ya no hay nada para nadie, era todo está ya pagado, tanto ellos y nosotros. Entonces dijo él, a mí me vale tal cosa, me dice, tu ley y tu cosa, me dice, ahora sí vas a ir, me dice, por droga y vas a pagar todo lo que hiciste en el tranque con el compañero que torturaste, me dice. Entonces, yo quedé viendo a mi brother y entonces le hice señas así y entonces nos comenzamos a correr sobre la carretera Tipitapa. Corrimos como 2 cuadros, un momento en el cual nos metimos en finca, pues. Entonces, esa carretera son un montón de fincas y ahí, pues, me escapé. Hasta hoy en la mañana me di cuenta que el otro muchacho que me acompañaba está preso y él no tiene nada que ver. Incluso él no participó ni en tranque ni en nada, pues, él simplemente fue exalumno mío. Marcos Carmona de la CPDH agrega que este año han recepcionado 15 denuncias por personas desaparecidas. Esos son los tiempos normales que dice el gobierno que hay cuando están vapuleando a la gente. Porque al final ya no sabemos si los delincuentes comunes son los que están dentro de la policía. Esta policía que definitivamente... Seguimos insistiendo que no representa los intereses del pueblo de Nicaragua, sino que representa a un partido político que se ha dedicado a reprimir al pueblo de Nicaragua. Noticias 12, Darlene Téllez.